el Parque Forestal de Santiago, cerca del Cerro San Cristóbal y en camino hacia la catedral. Todavía que estamos como unas 10 cuadras. Y bueno, supongo que es como una especie de campo de Marte. Mira qué monumento ahora hay. Toda la vida. Ya va a caer la tarde y no salimos del Parque Forestal de Santiago. Es un parque tremendo, con algunos monumentos y fuentes. Bastante cultura del relax. La gente descansando. Claro que con este calor que hay acá, también, ¿quién no? Lo que me llama bastante la atención es la liberalidad en diversos aspectos. Uno de ellos es la marihuana, parece. Pero bueno, se respeta. La Plaza de Armas de Santiago. La Plaza de Andes. ¿Qué? ¿Tú ves este acá? La Plaza de Andes. Sí, pues. Ordenadísima. Todo tiempo pasado fue mejor, dice. Ahí hay un Buda. El Museo Chileno de Arte Precolombino. Acabo de entrar allí. El majestuoso edificio de los Tribunales de Justicia. En el cóndor chileno, al fondo. Este monumento que parece ser de cobre. Parece que es de cobre. A Manuel Montt y Antonio Varas. Con razón, en Chile hay dos ciudades llamadas Puerto Montt, Puerto Varas. Ahí está. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Y ahí no sé por qué, pero dice polla chileno. Bueno, como soy peruano, no arqueo la ceja. Bueno, la Plaza de Armas de Santiago, minutos antes de irme de esa ciudad. No pensé que se iba a parecer a un mercado, pero bueno, tiene algo de gracia. Los edificios republicanos, sus grafitis. Que me decepcionaron tanto, para ser sincero. Y sí, o sea, hay bastante vendedor ambulante. ¿Qué podría decir? Pero bueno, se ve algo bien típico, ¿no? Y su estación de metro, que creo que esa es la que voy a tomar. Igual se... No sé, me gusta y a la vez no me gusta. Me gusta estas construcciones. Estas construcciones republicanas, pero a la vez el bullicio y todo tipo de negocitos que hay acá. Pero el edificio acá cerca de la avenida Vicuña Mackenna. Esta torre tiene 25 pisos y la nuestra también. Me da un poquito de miedo. De noche hace una bulla, no sé de qué país son. La cosa es que ayer salió una señora a decir cállense. Yo también casi salgo a gritar, pero tuve que contenerme. ¿Será que en esta zona es así? No sé.